Este acto de bendición e inauguración se enmarca en el contexto de la clausura del año jubilar de la diócesis de Segorbe-Castellón y como fruto del mismo. Los planos del proyecto de este complejo Santos Evangelistas se presentaban en junio del año 2020, en plena pandemia, y la primera piedra de esta edificación la colocaba don Casimiro el día 12 de febrero de 2021. Hoy estamos inaugurando más que unos edificios físicos, estamos celebrando la bendición de un lugar donde la comunidad podrá crecer en la fe y ofrecer la misericordia de Dios a los demás. Ojalá podamos seguir colaborando en el futuro. Gracias a todos. Solo quiero daros, en nombre de todos mis compañeros, la bienvenida y también las gracias por vuestra complicidad con todos nosotros apoyando esta maravillosa casa, que seguirá dando oportunidades a muchas personas. Gracias. El lema de nuestra memoria en Cáritas, somos lo que damos, somos amor, se convierte en nuestro compromiso. Y desde Cáritas agradecemos de antemano y por siempre vuestro compromiso. Muchas gracias. Cinco siglos han pasado desde que nuestro patrón nos legara su ejemplo de dedicación a los que sufren. Casi 500 años que no han restado valor ni vigencia a su mensaje. Al contrario, vivimos, por desgracia, en un mundo en el que aún perviven muchísimas desigualdades. Quiero agradecer aquí especialmente la unanimidad también de todas las fuerzas políticas de la ciudad de Villarreal, con consenso, por apoyar este proyecto. Recordemos y caminemos juntos. Muchas gracias. Traigo, como no, el agradecimiento y el reconocimiento de los casi 3 millones de personas atendidas con las que estamos construyendo constantemente oportunidades y alumbrando un futuro mejor. Gracias de verdad, de todo corazón, por el apoyo que nos habéis dado. Los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Por muy social que sea el Estado, siempre habrá pobrezas que no les podrá atender, que son los más pobres de los pobres, que son los que no tienen techo, los que deambulan por ahí sin saber a dónde, ni hacer, ni cómo. Y a esos nos los recomienda el Señor. Por eso le pedimos esta tarde su bendición. En nombre del Santo Padre, a quien tengo el honor de representar en España, les transmito su saludo, su afecto y su bendición. Expreso mis mejores deseos de una comunidad cristiana viva que adora a Cristo y, atento a su palabra, atiende las necesidades del prójimo. Muchas gracias y que el Señor les bendiga siempre y recompense con su bondad por sus nobles y caritativos esfuerzos. Enhorabuena. En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Mateo 25:40.